Los resultados de la OMPE al casi 100% no solo confirman quienes irán a la segunda vuelta y la lista de congresistas, sino también a los cinco integrantes del Parlamento Andino que nos representarán en la Comunidad Andina de Naciones conformada por Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Los cinco virtuales parlamentarios son Alan Carl Solfairle, de Frente Amplio. Cosme Mariano González Fernández, de Peruanos por el Cambio. Jorge Benjamín Romero, Mario Zúñiga Martínez y Rolando Souza, de Fuerza Popular. Este último es el que ha conseguido el resultado más alto, 345.403 votos. La pregunta es, ¿en qué y a quiénes beneficiará el nuevo Parlamento andino? Diariamente son los peruanos que laboran dentro de la comunidad andina y Naciones, tienen problemas de carácter de, de trabajo, tienen problemas de carácter migratorio, tienen problemas de carácter de educación, de discriminación. Nosotros vamos a hacer eco de esas denuncias. Los nuevos parlamentarios andinos buscan trabajar para aquellos peruanos que han migrado a los cinco países dentro de la comunidad. Sin embargo, su participación no se ha visto reflejada, pues hasta ahora su papel es el de recomendar leyes. De ahí a aplicarlas es otra historia. El reto es hacer que esas normas sean vinculantes y sean obligatorias para que los países puedan cumplir con el sueño andino de tener un mercado común ampliado. Cinco representantes de cada país, 25 en total. El nuevo quinquenio es una oportunidad para que el Parlamento andino termine por favorecer en términos reales a los peruanos migrantes en los países de la comunidad.